En el año 2008, la deuda municipal ascendía a 85 millones de euros. En el año 2013, último ejercicio liquidado, la deuda municipal ascendía a 127 millones de euros. Cualquiera que sepa hacer una regla de tres, imaginamos que el señor concejal de Hacienda sabe hacerla, podrá llegar a la conclusión de que la deuda ha subido un 49,6% en estos últimos años de gobierno popular. Esa es la realidad, y la cuentan de un modo muy distinto. Pero vamos, nos podemos preguntar, ¿es posible hacer otra política económica en un ayuntamiento como el de Móstoles? En ganar Móstoles, estamos plenamente convencidos de que sí se puede. En diciembre del año 2013, el Tribunal de Cuentas, no nadie de la extrema izquierda, no los bolivarianos, no, el Tribunal de Cuentas, el máximo órgano fiscalizador del Estado español, revelaba que los servicios de limpieza viaria y de recogida de basuras que habían sido privatizados eran un 71% más caros que los que permanecían en manos de los ayuntamientos. Urbaser, la empresa que aterrizó en Móstoles en el año 89 de manos del Partido Socialista Obrero Español, ha sido recientemente multada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por amañar precios y por encarecer fraudulentamente los contratos. Esa misma comisión, un organismo gubernamental, recomendaba a los ayuntamientos afectados que iniciasen trámites judiciales para resarcirse del daño causado a la ciudadanía. El Ayuntamiento de Móstoles ha mirado para otro lado. Si nos atenemos a los datos estrictos del Tribunal de Cuentas, podemos hacernos una idea de lo que estamos perdiendo, del dinero que estamos regalando a una empresa como Urbaser, propiedad de Florentino Pérez, un personaje que todos conocemos y que está en el epicentro de casi todas las tramas de corrupción de este país. Pues bien, solamente con los datos que ha publicado el Tribunal de Cuentas, estamos regalando a esta empresa más de 8 millones de euros anuales.